Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los exploradores de las Escrituras! Y así la princesa y el príncipe vivieron felices para siempre. ¡Qué historia tan divertida! Me gustó la parte donde tenían que luchar con espadas. Me gustó que al final se enamoraron. ¿Están leyendo historias? Sí, me gusta leer historias. A mí también. ¿Y sabes a quién más le gustaban las historias? A Jesús. ¿A Jesús le gustaban las historias? Solía contar muchas de ellas a sus seguidores, pero era un especial tipo de historia, llamada parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia que nos enseña algo. En la Biblia nos enseñan sobre Dios y Jesús. Estas historias, por lo general, usan mucho simbolismo. No entiendo muy bien el simbolismo. El simbolismo es donde usamos una cosa para representar a otra. Te mostraré con una de las parábolas de Jesús. Se llama la parábola del sembrador. Un sembrador es una persona que planta semillas. Había una vez un sembrador que fue a plantar semillas. Algunas de estas cayeron por el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Algunas semillas cayeron sobre camino pedregoso, así que no pudieron crecer adecuadamente. Otras semillas cayeron entre espinas, y estas espinas les impidieron crecer. Pero luego habían semillas que cayeron en un buen terreno, y pudieron crecer y dar fruto. Ahora piensen, ¿esta historia realmente está hablando solo de semillas? No, pero tampoco sé de lo que se trata. El sembrador es Jesús y sus enseñanzas. Las semillas muestran lo que les sucede a las personas cuando escuchan sus palabras. Las semillas que cayeron junto al camino representan a personas que han sido engañadas por Satanás. Las semillas que cayeron en pedregales son personas que escucharon la palabra con alegría al principio, pero luego dejan de escuchar. Las semillas que cayeron entre espinas son personas que dejan que las cosas del mundo como el dinero sean más importantes que las cosas de Dios. Y las semillas que cayeron en buena tierra y dieron fruto son personas que escuchan y dejan que su corazón y su vida sean transformados por las enseñanzas de Jesús. ¿Ves ahora cómo las semillas en la historia representan a las personas? Sí, me gusta esta forma de enseñar. Es una de las formas en que a Jesús le gustaba enseñar. Muchas veces las personas no estaban listas para aprender las lecciones y no entendían sus enseñanzas. Pero Él con frecuencia me enseñó a mí y a los otros apóstoles lo que significaban estas historias. Él enseñó muchas parábolas diferentes a lo largo del Nuevo Testamento. A medida que lean, espero que escuchen de cerca e intenten entender qué significan sus palabras.